Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión número 7, que corresponde a sección número 2 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá. Recordémonos que ustedes tienen el fin de semana para ponerse al día con la información que se encuentra en el aula virtual. Quiero invitarlos a que para sección número 2 tenemos lo que serían los 5 temas que corresponden a la semana, pero además de eso tenemos el examen de medio curso. Es importante que ustedes puedan irlo revisando. En este momento, miren, revisando este día el aula virtual, tengo 6 participantes que tienen 0%. Y eso quiere decir que no han ingresado al aula virtual. Quiero invitarlos, y ya es que ustedes ya lo saben, esta dinámica, ustedes vienen de Excel básico y es importante que ustedes puedan ir completando según la finalización de cada semana, que ustedes vayan terminando, porque de lo contrario ustedes se van a ir retrasando y cuando vengan a sentir el tiempo va a finalizar y no van a poder concluir. Quiero mencionarles también, usted puede tener el 80% como mínimo en su asistencia a las clases síncronas, pero si usted no tiene el 80% como mínimo en el aula virtual, no se va a entregar diploma. Usted debe tener el 80% como mínimo en las dos, tanto en las clases como en el aula virtual. Entonces, invitarlos, si usted tiene alguna dificultad, con gusto comuníquese conmigo. Este día uno de ustedes se comunicó conmigo y ya este reporte yo ya lo pasé. Si usted tiene algún problema, hágalo. De esta manera nosotros vamos a saber que usted es por eso que no ha ingresado al aula virtual. De lo contrario, entonces recuérdense que están perdiendo la parte de la dinámica que debemos de realizar. Semana finalizada, semana concluida. Si ustedes van avanzando, excelente. Yo veo que algunos pues ya van avanzando, pero también es importante que no sea solo un avance de ver, sino que también de la lectura, para que ustedes vayan viendo los temas que van correspondiendo a cada uno de los libros. El día de ayer traté de poderles colocar el libro de Excel después de la clase. Creo que ya tengo un correo de uno de ustedes que ya me lo envió. Todavía no he hecho revisión. Esta la hago hasta el día martes, cuando ya me hayan entregado en este caso todos los libros. Nuevamente, quiero decirles, tienen una pregunta que vi ahí en el grupo, ¿qué día van a entregarlo? Lo deben de entregar el día lunes a las 12:59 de la noche, si ustedes así lo quieren. Tienen hasta este tiempo para poderlo en este caso entregar. Además de esto no es obligatorio. Yo les doy este libro de Excel porque también como docente yo quiero ir viendo que ustedes van comprendiendo lo que vamos explicando acá. Entonces, ¿cuál va a ser la forma en cómo yo puedo saber que ustedes realicen los ejercicios? Y esto igualmente les ayuda a que puedan ejercitar las diferentes funciones que hemos venido viendo dentro de los temas que se encuentran en el aula virtual. Además, también quiero decirles que nuestra finalización de cada semana son los días lunes. No es el día viernes, sino que el día lunes, porque nosotros iniciamos martes. Entonces, es por eso que el día que nosotros vamos a finalizar va a ser, si no me equivoco, el lunes 10, no, el lunes 17 de julio. Ese día vamos a estar finalizando. No día viernes, sino que el día lunes. Ahora miren, nos toca un tema seguido de lo que estuvimos viendo el día de ayer de la función buscar. Ahora sí vamos a ver una de las funciones que más se utilizan dentro de lo que sería Excel, que en este caso es la función buscar U. Voy a tratar de poderles explicar de las formas en las cuales yo lo he utilizado, siempre trabajando con referencias, porque creo que las referencias y los rangos para este tipo de funciones son muy importantes.
Y siempre voy a tomar como base de uno de los ejercicios que les voy a explicar, que igualmente se ha encontrado en el aula virtual, y de otras formas en las cuales pues, nosotros lo podemos trabajar y que también pues, les puede ayudar a ustedes. Recuérdense que todos los temas vistos para esta semana, la próxima semana nuevamente les vuelvo a entregar un libro para que ustedes lo trabajen. Muy bien, miren, voy a pasar nuevamente a compartir mi presentación, voy a pasar lista. Les pido por favor que puedan levantar su mano virtual, contestarme por medio de activación de micrófono o por medio del chat. Aleida Tatiana Flores. Buenas noches. Buenas noches, Aleida, gracias. Ana Elizabeth López. Buenas noches, preséntense. Gracias. Andrés Francisco Guzmán. Presente. Gracias, Carmen María Arce. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Edwin Vladimir Escobar. Erika Amanda Carrillo. Griselda Marina Álvarez. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Yeleni Pérez Pineda. Buenas noches, presente. Gracias. José Eber Campos. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jocelyn Angélica Cea. Gracias, Jocelyn. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. María Altagracia Chica. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Marvin Antonio Landaverde. Ay, gracias. Mirna Noemí Barahona. Presente, ingeniero. Gracias. Roxana Abigail Canales. Presente. Gracias. Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Tania Lisbeth Moratalla. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Tania. Muy bien. Creo que Erika no casa conectar. Los he mencionado a todos, ¿verdad? Bien. Aquí tengo a alguien. Rocío Merino, en este momento le voy a mandar un mensaje en privado. Me hace el favor de leerlo. Pregúntame. Rocío Merino, le he enviado unos mensajes en privado. Si me está escuchando, me hace el favor de contestarme. Hola, Liz. Soy Ana Elizabeth. Sí, es que veo que cada vez que entro a la reunión, ese teléfono de la empresa.
y siempre me aparece el nombre que él andaba la otra persona y siempre se lo cambio, pero veo que siempre me aparece. Ya lo voy a corregir. Muy bien. Entonces, usted sería Ana Elizabeth. Sí, permítame. Quiero comentarle algo, mire, ya que le estoy escuchando. Sí necesito, por favor, que me cambie el nombre, porque si no, en este momento, pues la iba a bloquear, porque no podemos estar acá con un nombre que no pertenece al grupo, ya que INSAFOR pues, revisa siempre cada uno de las clases que tenemos acá. Entonces, al ver un nombre que no se encuentra dentro del listado, ya no, como llamaron la atención. Entonces, hágame el favor siempre de poder colocar su nombre. Yo mañana voy a hablar entonces con los de inglés corporativo, que había una confusión entonces. Le agradezco. Sí, mucho. Ingeniera, ya ahorita ya lo cambié, siempre hago lo mismo, pero siempre que dentro veo que tengo que cambiarlo, voy a estar pendiente de eso. Le agradezco mucho, le agradezco mucho, gracias. Muy bien, miren. Entonces, continuamos acá. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Y por último, pues tenemos nuestro foro de participación. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de buscar B, o buscar en este caso vertical, cuando necesiten encontrar elementos de una base de datos. Vamos a iniciar con la parte de la teoría que es muy importante para este tipo de función. Dice que buscar B o buscar V busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Para poder trabajar la sintaxis de esta función, nosotros tenemos que colocar igual, buscar V, y dentro de ella, miren, tenemos valor buscado, que en este caso podría ser un valor que puedo colocar, o importante, trabajar en este caso con una serie, para que si llegáramos a cambiar el valor ahí, igualmente va a cambiar la información que nosotros tenemos. Dos, matriz, buscar en. Debemos de seleccionar ahora sí una matriz que corresponde a toda la información que nosotros tenemos para obtener en este caso un resultado. Después debemos de buscar el indicador de columna, porque vertical corresponde a cada una de las columnas que se encuentran dentro de lo que es mi hoja de trabajo. Nosotros debemos de colocar el número de columna que represente a la información que nosotros andamos buscando. Y por último, y no menos importante, es que debemos de ordenar. ¿Qué significa ordenado? Ordenado, miren, tiene dos valores, en este caso, lógico. Tiene verdadero, que es igual a 1, y es igual a la opción de coincidir. Y tenemos, en este caso, 0, que 0 es igual a falso, y que es igual a exacto. Entonces, para ordenar, tenemos 0, 1. Tenemos, en este caso, falso verdadero. O puede ser exacto y puede ser, en este caso, coincidencia para encontrar el resultado que nosotros queremos. Coincidencia es igual al último ejercicio que hicimos el día de ayer. Y va a coincidir según los valores que nosotros teníamos de los premios que habían acumulado en puntos y sobre eso coincidía la respuesta que estábamos obteniendo. Entonces, ahora acá, al formular en este caso la sintaxis de esta función, debemos de saber que tenemos que tener una celda del valor buscado, la selección de la matriz que la podemos hacer de tres formas diferentes. Uno, seleccionarlo. Dos, colocarlo absoluto. Y tres, nombrarlo como rank.
tenemos el indicador de columna, que es el que representa en qué columna se encuentra la información que andamos buscando. Puede ser columna 1, 2, 3. No representa sobre el nombre de la columna, sino dónde está situada la información. Desde ahí colocamos, empezamos a contar desde columna 1 hasta las columnas que nosotros tengamos de información. Y por último, orden. Verdadero, falso. En este caso, 1 o 0, que sea coincidencia o exacto. Importante dentro de esta función aprenderse la sintaxis, porque eso nos ayuda a poder controlar qué es lo que requerimos para obtener el resultado. Entonces, para eso, miren, nosotros tenemos nuestro primer ejercicio. Debemos de buscar V, en este caso en columna, la información del producto sobre el código que nosotros tenemos colocado ya dentro de lo que sería la celda. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel, donde ya tengo acá el ejercicio, y quiero que ustedes vean, por favor, estas acciones dentro de esta función. Nosotros la podemos trabajar de diferentes formas. Lo importante es que de la forma en cómo lo trabajemos, obtengamos el resultado y no vayamos a respuesta y error, respuesta y error, porque entonces quiere decir que nosotros mismos nos podemos llegar a confundir. Esta función, entre la que vamos a ver día, mañana y esta, esta es la que más se utiliza. ¿Por qué? Porque me ayuda en este caso a que igualmente pueda crear hasta anidación de ella, colocando un operador aritmético para también obtener resultados. E igualmente, pues se pueden trabajar de diferentes formas. Buscando la lógica del resultado que quiero sobre una celda que contenga ese valor, yo puedo obtener ya sea de valor numérico o de texto. Entonces acá, miren, yo voy a igualar, voy a colocar en este caso la función buscar V. Y quiero que se fijen, por favor, que tengo nuevamente la sintaxis que les acabo de presentar en mi diapositiva. Y acá el valor buscado va a ser, en este caso, la celda que se encuentra hacia la izquierda. Cuando nosotros empezamos a trabajar la sintaxis, en este caso, o cuando la sintaxis es bastante grande, yo quiero que se den cuenta que es algo que no me notan los usuarios. Y entonces ustedes ahorita que me están aprendiendo, es importante que vean que él se pone como negrita. Vean, por favor, si yo me coloco dentro de lo que sería la información que tengo dentro de esta sintaxis, acá se vuelve bidireccional el puntero. Ya ustedes reconocen la palabra bidireccional. Y acá no, miren, acá lo que hace es colocarme como el vínculo que yo estoy haciendo para obtener en este caso resultados. Entonces tenemos el valor buscado, mi separación sigue siendo con punto y coma, mi matriz de tabla es toda esta que se encuentra acá, y ahora sí, miren, ya vamos a lo que reconocemos, a lo que creo que trabajamos y ustedes van a empezar a trabajar. Cuando ya cambió de la función buscar que estuvimos viendo el día de ayer, ya a la función buscar V y buscar H, ella nos da las opciones y eso, créanme que lo encontré dentro de lo que es un libro que me prestaron de Excel, en que ya esta función, nosotros los criterios de selección pueden ser desde lo que es los encabezados, porque en su momento, donde suma importancia, para obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces acá ya no hay error. Nosotros podemos realizar la selección de todo porque al final a esto se basa la función para obtener el resultado que nosotros queremos. Ya que tengo mi matriz de tabla, voy a colocar punto y coma y entonces ahora vamos al indicador de columna. Dentro de mi tabla yo debo de contar cuántas columnas tengo de información y en este caso tengo dos. Tengo columna B y columna C, independientemente. Columna A no la cuento porque ahí no tengo ninguna información. Esta información lo hubiera podido tener en la columna G y H, I, J, E, F, y yo siempre voy a tener dos columnas. Entonces, de las dos columnas que yo tengo acá,
la que me va a indicar o la que tiene en este caso la información que yo requiero, que serían los productos, es la columna 2. Entonces yo acá voy a colocar 2. Ese siempre va a ser un valor numérico para la información que yo requiero. Si usted lo quiere trabajar como rango, igualmente lo puede hacer. Yo ya lo he trabajado de esa manera y yo considero que ya partiendo desde este punto, yo me confundo un poco más. Pero si yo lo hago para lo que sería el valor buscado en la matriz, yo considero que trabajarlo con rangos se me hace más fácil. Ya vamos a hacer un ejercicio de... Pero acá, miren, con el valor numérico yo le estoy indicando a Excel que voy a representar en este caso la columna número 2. Ahora bien, voy a colocar punto y coma. Fíjense que muchas veces me han dicho que la opción de verdadero o falso, sea en este caso 1 o 0, de la forma que usted lo quiera colocar, a veces no es importante. Yo quiero explicarles a ustedes que si una sintaxis a mí me da en este caso diferentes opciones que debo de colocar, yo considero que si lo hace porque deben de estar dentro de él. Si me hace una acción o no me la hace, que me la determine teniéndola. Porque al final puede suceder que para esta información que yo tengo acá, porque va a ser exacta, entonces automáticamente yo lo podría dejar hasta 2. Pero vamos a trabajar para que ustedes aprendan por qué va a ser verdadera o por qué va a ser falsa para obtener en este caso resultado. ¿Cuándo va a ser verdadero? Cuando la coincidencia se aproxime al resultado que quiero. ¿Cuándo va a ser falsa? Cuando sea exacto. Yo ando buscando en este caso el código 6482 y este tiene que buscarme para la descripción o el producto que necesito. Y acá no hay otro cambio porque cada código es diferente. Entonces acá yo voy a colocar 0 para que ustedes vayan también reconociendo el valor numérico que nosotros podemos colocar acá y lo voy a dejar de esta manera. Miren, después vamos a seguir agregándole adiciones. Entonces, ya que lo tengo acá, voy a dar Enter y en este caso el código 6482, si lo buscan en mi pequeña tabla que tengo acá, corresponde a un soporte proyector de techo Inclina Max 10. Entonces, ya tengo la información acá. ¿Cuántas veces hemos ido a algún lugar a realizar una compra? Y entonces nosotros requerimos saber tal vez el precio. Por ejemplo, acá no ando buscando precio, pero quiero el precio. Entonces, la persona lo que nos dice es preste o dónde fue que lo encontró. Buscan el código o lo anotan en su manita o si andan ahí en cuaderno y van a buscar, ya sea si está el producto, en este caso, si andamos buscando si tienen materia, producto. Y para nuestro ejemplo, yo coloco el código y automáticamente obtengo lo que sería el resultado. Ahora bien, miren, voy a desplazar para abajo. Este error no me lo da porque la función esté mala. Me lo da porque no tengo una celda que identifique en este caso la búsqueda. Entonces, ¿cuándo va a suceder en que va a realizarse el cambio? Cuando yo coloque, por ejemplo, acá un código, automáticamente estoy obteniendo el resultado que yo quiero. Vamos a colocar el 6481. Y voy a volver a colocar el 6482. Entonces, quiero que vean ustedes que automáticamente nosotros colocamos lo que sería una información dentro de lo que sería la celda, obtenemos el resultado que queremos. Pero, ¿qué pasa si yo quiero tener ya la función ahí? Pero yo no quiero que me esté tirando estos errores porque ver un error dentro de lo que sería Excel, donde me está diciendo que la información es nula o no es aceptable porque no contiene, en este caso, toda la sintaxis completa para obtener el resultado, esto no es correcto. ¿Qué debo de hacer en este caso cuando yo requiero dentro de lo que sería una función colocar una función anidada para obtener siempre el resultado, porque aquí al final buscar V es la función que estoy utilizando. Pero
para que no suceda esto, miren que me esté apareciendo esto cuando yo no tengo ningún código dentro de lo que serían estas celdas, vamos a arreglar esta celda. A eso yo le llamo incluir una información adicional que me va a ayudar a que no aparezcan los errores de Excel. ¿Por qué? Porque va a venir alguien y me va a decir, Vanessa, acá está apareciendo este error. ¿Por qué? Pero para estar dando la explicación que la función no es que esté mala, sino que no tenemos un código para que él realice la búsqueda y por eso aparece eso, estarle explicando a cada uno creo que nos llevaría mucho tiempo. Entonces acá, miren, para este tipo de funciones de las cuales nosotros podemos desplazar, ya la tenemos, y al colocar cualquiera de los códigos que tenemos acá, obtener en este caso resultado y ya poder entregar ya nuestro libro con todas las funciones dentro de las celdas que lo van a requerir, entonces acá vamos a agregar uno adicional. Estas funciones se les pueden llamar también lo que son funciones anidadas. Lo único que hacen es podernos agregar un texto, para este caso, un espacio en blanco, si así lo requerimos, para que no aparezcan los errores de Excel. Y es la función si.error es la que nos va a ayudar en todas las funciones a que no aparezcan en este caso los errores de Excel. La he colocado al inicio, voy a colocar en este caso acá, miren, lo que sería un punto y coma. Voy a colocar comillas y, por ejemplo, coloquemos no hay datos, por ejemplo. Voy a cerrar mis comillas y debo de cerrar en este caso el paréntesis de la función que estoy utilizando. Al dar enter, acá tengo correcto porque existe un valor. Pero cuando yo vaya desplazándome para abajo, ya no tengo el error. Ustedes se dieron cuenta los códigos que coloqué acá para obtener el resultado. Voy a volver a colocar 6481. Creo que coloqué el 6479. Bueno, vamos a colocar acá el 6476. Y voy a dar ahí. Se dieron cuenta que no cambió, ¿verdad? Entonces, debemos de seguir modificando esta función. Porque acá, miren, al haber colocado, se recuerdan que acá en la última celda coloqué nuevamente 6482, yo lo coloco acá, es 6432, sí voy a tener el resultado, pero porque si coloco 6476, desde el momento que me aparece no hay dato, es error. O sea que no me está tirando el resultado que yo quiero. Y es porque cuando nosotros creamos la función, siempre, mi matriz, que es toda esta que se encuentra acá, vuelva a la absoluta. No le va a hacer, le va a ayudar o no le va a ayudar, pero siempre. Porque cuando nosotros ya trabajamos de esta manera, sea que la información corra hacia abajo, como la tenemos en el cuadro, o la información que tenemos en este caso hasta abajo va a ser la que se encuentra arriba, no va a haber ningún problema. Podemos correr hacia abajo y trabajándola de esta manera, no hay error. Estamos aprendiendo dos cosas. Uno, trabajarlo como rango, porque igualmente yo puedo crear un rango y guardarlo con mi matriz. O volverlo absoluta para no cometer errores. Sea que la información me la saquen de en medio, sea que la última sea la primera, acá ya no va a haber error. Porque estoy sujetando a que mi matriz
siempre se mantenga para toda la información que yo vaya a correr hacia abajo. Independientemente sean 3, 4, 5, 10, 20 celdas, va a correr hacia abajo para obtener la información que yo quiero. Y acá ustedes, adicional, para que no esté apareciendo ese mentado error, porque dentro de la función nos hace falta un valor de incluir, entonces aparece sí puntuado, que es el que nos ayuda tanto a poder colocar un mensaje, un texto. Por ejemplo, acá hubiera podido colocar, no se encuentra información en la celda de destino, cualquier palabra, dejarlo entre comillas y espacio. Se les mencionó y sé que lo hicieron todos con los docentes, tanto los que estuvieron no conmigo y los que estuvieron conmigo. Se ha explicado que dentro de Excel un espacio es importante. O sea que un espacio en Excel forma una acción dentro de una función. Y entonces acá igualmente lo podemos ver. Yo puedo quitar la palabra no hay datos y dejar solamente un espacio. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que me va a quedar en blanco. Estoy cometiendo el error porque no hay información en este caso de búsqueda, pero me deja en blanco. No me aparece ningún error de Excel, sino que me va a aparecer en blanco. Entonces, de las dos formas en las cuales ustedes lo quieran incluir, ahí se va a encontrar siempre esta función que nos ayuda mucho, mucho dentro de Excel. No sé si hay alguna pregunta de esto que les he explicado. Me dicen, por favor. No. ¿Para los demás? Todo bien. Muy bien. Nos vamos a ir entonces a otro ejercicio. Miren, vamos a subir acá un poco. Dentro de todo lo que ustedes ya conocen y hemos visto, yo necesito que ustedes no solamente vengan a aprender un ejercicio, sino que lo podamos trabajar de diferentes formas y que podamos incluirlo dentro ya de nuestra vida laboral, que todo lo que ustedes están aprendiendo ya ustedes lo incluyan y que si ustedes un día vienen y me mandan por el grupo de WhatsApp o en privado, mire Inge, yo ahora hice esto y me salió bien, créanme que yo me voy a alegrar mucho, porque entonces eso quiere decir que ustedes están aprendiendo, no solamente una forma de trabajarlo, sino que yo siempre he dicho, de todas las formas que yo pueda, voy a tratar siempre de podérselo explicar a mis alumnos, porque de esa manera te va a motivar a que les guste el programa. Puede hacer, yo he escuchado muchos alumnos que me dicen, mira, a mí las matemáticas no me gustan, pero quiero aprender Excel. Y ya la forma que van conociendo Excel les va encantando, tal vez no las matemáticas, sino de la forma de cómo se puede realizar. Entonces acá, miren, vamos a utilizar operadores, vamos a utilizar anidación de función. Además de esto, necesito una celda, que es la que me va a ayudar a poder, en este caso, pues a encontrar el resultado que yo requiero acá. Vamos a iniciar con la primera parte y acá yo lo he colocado en mayúscula para que ustedes lo puedan leer y que en este caso pues lo podamos interpretar. Vamos a sacar los puntos. ¿Qué dice que son los puntos? Para sacar los puntos, acá pues le pedí a mi hermano ayuda, ¿verdad? En su momento, porque dice que para sacar los puntos, dice que los partidos ganados se deben de multiplicar por 3. Y más la sumatoria de los partidos empatados, y eso serían los puntos que obtiene cada uno de los equipos que se encuentran acá. Entonces, voy a igualar, vamos a crearlo ahorita de esta manera, serían partidos ganados multiplicados por 3, más, en este caso, los partidos empatados. Al darle Enter, yo estoy obteniendo resultado de 39, y entonces si desplazo para abajo, estoy trabajando relativo, voy a obtener el resultado de cada uno de ellos. Ya tengo acá la primera parte que me pide. Ahora dice crear una validación de lista de la celda A11. Entonces, me voy a venir para acá, miren. Me voy a ir para datos. Acá voy a crear una validación de lista, en este caso, de los equipos que serían todos los que se encuentran acá.
Voy a dar aceptar y entonces ya lo tengo acá. Ahora bien, ya sacamos esta parte de acá. Ahora me dice, para sacar los puntos, se hace con la función buscar V. O sea, estos puntos que acabo de obtener acá, ahora debo de sacarlos con la función buscar V. Entonces, si ya quedó claro la forma de poder trabajar esta función, ayúdenme entonces a obtener el resultado. Yo voy a igualar, voy a ayudarles colocando la función buscar V, y entonces ahora, ¿cuál sería el valor buscado? ¿Cuál sería la celda que debo de seleccionar en este momento? Ajá, ¿me ayudan? ¿Cuál sería la celda que debo de buscar o de colocar acá dentro de la función? A11. Sería A11, así es. Selecciono A11. Coloco en este caso punto y coma. Mi matriz, ¿cuál sería la selección que debo de hacer? ¿Desde dónde a dónde? H3 hasta... Así es, Rubén. A11, ajá. H8. ¿Sería solamente la columna H? Ajá, ayúdenme. ¿Cuál sería la selección? Rubén dice que la de equipo y puntos. La de equipos y puntos. ¿O sería desde equipos hasta puntos? Desde equipos hasta puntos. Sería de equipos hasta puntos. Así es. Entonces... voy a seleccionar, en este caso, toda esta mi marca. Muy bien. ¿Debo devolver la absoluta, sí o no? Rubén dice que sí. ¿Los demás? ¿Se recuerdan algo que les expliqué el día de ayer? Cuando sea una sola celda, no va a ser necesario. No vamos a trabajar absoluto siempre y cuando nosotros vamos a desplazar hacia abajo. ¿Se recuerdan que les expliqué ayer eso con el primer ejercicio? Y por eso lo hicimos de dos formas diferentes. Entonces acá no es necesario porque una celda va a encontrar y no vamos a desplazar hacia abajo. Ahora bien, ¿cuál sería el indicador de columna? ¿Qué número de columna voy a colocar acá? Ajá. ¿Qué número de columna sería? Cuento, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puntos, puntos. Entonces acá voy a colocar 8. Porque esta es la información que yo requiero en esta celda. Punto y coma. ¿Qué va a ser? ¿Verdadero, falso o 1 o 0? 0. Va a ser 0. Así es. Y entonces ahora que ya lo tenemos acá, voy a cerrar. En este momento me va a tirar este error. No hay ningún problema. Yo voy a colocar acá Real Madrid. Deportivo. Voy a colocar el primero. Y mire, me están dando todos los puntos. Acá podemos seguir comparando. Y entonces acá estamos obteniendo el resultado. Esto es cuando ustedes quieren llevarse esta información para una celda y poder tener de toda la información. Recuerden que acá mis ejemplos son que se puedan visualizar. Y no corro mucho para abajo para que ustedes siempre estén visualizando. Pero en nuestra vida laboral tenemos 100, 200, 500, 1000 filas. Y entonces se nos hace más fácil trabajarlo de esta manera para que nosotros podamos ir cambiando. Acá yo lo estoy haciendo con equipos, pero puede ser nombres y así poder crear la validación para obtenerlo dentro de una celda que es más visible para nosotros. Entonces acá, miren,
Ya tengo en este caso el primer resultado. Ahora me dice diferencia de goles. Dice, voy a seleccionar acá. Y dice, para sacar la diferencia de goles, déjame acá irme más allá. Dice que para sacar la diferencia de goles será anidar los goles a favor con los goles en contra. O sea que acá debo de crear en este caso la función buscar V con la columna de goles a favor y la columna de goles en contra para obtener el resultado de ellos dos, porque no me han dado ninguna celda que contenga en este caso esta información como la obtuvimos en los puntos. Esto quiere decir que podemos jugar con una misma función colocando un operador aritmético que es el que me ayude para obtener los resultados que nosotros queremos. Vamos a igualar acá. En este caso, miren, voy a colocar la función buscar V. Y acá, ¿cuál sería la celda el del valor buscar? ¿Sería B11 o A11? Ajá. Sería A11 o B11 el que tengo que seleccionar acá. Vamos a ver. Así es, sería A11. Porque es el que está cambiando con la validación que hice acá. Los puntos se obtienen de la validación que yo tengo acá y del equipo que yo voy cambiando. Voy a colocar punto y coma. En este caso ya reconocimos nuestra matriz, que sería toda esta que se encuentra acá. Voy a colocar punto y coma. ¿Cuál sería mi indicador de columna? Así es, Andrés, A11. ¿Cuál sería mi indicador de columna? ¿Ah? Me han venido muy calladito. ¿Cuál sería el indicador de columna acá? Tres. No. Seis. Sería número seis. Así es. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Porque dice los goles a favor con los goles en contra, entonces estoy acá. Ya que tengo el indicador de columna, coloco punto y coma, ¿y qué sería? ¿Cero o uno? Sigue siendo cero, ¿verdad? Voy a cerrar el paréntesis acá, miren. Y porque son los goles a favor menos los goles en contra, quiere decir que quiero que esta función, porque voy a anidarla con otra, cuando ella tenga resultado, automáticamente con el operador que voy a colocar acá, haga en este caso la acción. ¿Cómo lo va a hacer? Él lo va a entender adentro. Yo entiendo con la lógica que la sintaxis me va a llevar a ese resultado. Voy a colocar un menos acá. Y no voy a colocar en este caso en ningún momento punto y coma, sino que vuelvo nuevamente a colocar la función buscar V y vuelvo a hacer lo mismo. Miren, acá, punto y coma, la selección de toda mi matriz, punto y coma. Si este era 6, quiere decir que ahora continuaría indicador de columna número 7, punto y coma, y en este caso sigue siendo falso, que sería 0. Y ya que lo tengo acá, voy a cerrar solamente el paréntesis de mi segunda función, buscar V, y quiere decir que automáticamente yo acá, permítanme que tengo un comentario acá, no puede ser todo. Vamos a continuar acá con el indicador de columnas según cómo, dónde tengamos la información. Y en este caso, en la columna número 6 tenemos los goles a favor y en la columna número 7 tenemos los goles en contra. Porque aquí dice que para sacar la diferencia de goles será anidar los goles a favor con los goles en contra y estos se encuentran acá en mis encabezados. Entonces ahora cuando yo dé en este caso acá Enter, ahí está.
me paso para otro, ahí tengo. Siempre estoy obteniendo, en este caso, el resultado. Por ejemplo, 19 menos 16, aquí está la respuesta. Entonces, acá, miren, hemos utilizado una validación. Hemos utilizado la función buscar v sin utilizar en este caso lo que sería una referencia absoluta, porque me implicaba el día de ayer que cuando sea en una celda que vamos a trabajar, no se complique. Ya si usted quiere guardarlo como rango, está excelente igual. Pero seleccione y esa celda, porque no la vamos a mover ni desplazar para abajo, porque no tenemos más información, se queda así como lo van a ver en la teoría, de la forma en cómo pueden explicarlo en un video. Esa es la forma normal. Y acá, miren, al anidar, lo que hace es que cuando ya encuentran los dos valores dentro de la función buscar que nosotros estamos colocando, que es buscar v, entonces después va a revisar la resta. Es igual a lo que les explicaba para los que estuvieron conmigo con los operadores. Paréntesis anidados, paréntesis afuera. Después creamos lo que era, en este caso, después de hacer la suma o resta de cada uno de los paréntesis, nos íbamos a multiplicación, en este caso, a dividir, foro. A suma. Ya contestaste el foro. Permítame, Jocelyn, se le activó su micrófono. Y al final, en este caso, pues estamos obteniendo acá el resultado que nosotros queremos. ¿Tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar? ¿O ha quedado claro? Está claro. Gracias, Tania. ¿Para los demás? Está claro. Gracias, Carlos. Claro. Gracias. Muy bien, miren. Vámonos para otro ejercicio. Acá este es más corto, seguimos trabajando siempre con un Excel. Ya vamos a ir a trabajar con rangos, espero que nos quede el tiempo. Yo tengo acá el color, y en este caso yo he colocado la palabra color negro, donde igualmente yo puedo crear una validación y lo voy a hacer de una sola vez acá. Me voy a venir para datos, voy a validar acá, en este caso de lista. Y serían todos estos que se encuentran acá. Voy a dar a aceptar y nuevamente voy a volver a colocar el color negro. Si yo igualo acá, coloco la función buscar V, ¿cuál sería en este caso la selección de celda que debo de colocar acá? ¿Qué celda sería? C13. Sería C3. Fíjense, otra forma de poderlo hacer. Pero acá, miren, importante. Pueden decir, Inge, pero es el mismo ejercicio. No, acá es diferente. Yo trato en cada ejercicio que sea siempre diferente para que ustedes vean. La teoría dice que cuando yo, cuando utilice la función buscar, buscar V o buscar H, dice que debo de tener al lado izquierdo la celda para obtener el resultado. Esto me dice la teoría. Pero acá, miren, porque al final, recuérdense que esta celda sigue siendo donde yo estoy buscando, en este caso, la información. Ella debe de entender y comprender que aunque no está a la par, se encuentra en la parte superior y por crear una validación yo puedo ir cambiando y me tiene que dar el resultado que quiera. Entonces, coloco punto y coma acá. Cuando tenemos una celda a la cual queremos reconocer un resultado, puede estar en la parte superior y aún así estoy obteniendo el resultado. ¿Por qué? Porque la teoría confunde un poco. Porque la teoría dice que los valores a encontrar van a ser los que se encuentren a la izquierda de donde se encuentre la celda del valor buscado. Pero eso me lo está diciendo a la matriz. Entonces es ahí donde nosotros nos confundimos.
porque nosotros cuando leemos la información pensamos que nos lo dice a la celda del valor buscado y no es así. Me lo está identificando a la tabla que tengo. ¿Qué pasa si yo, en vez de buscar color, busco código? Voy a tenerlo. Porque el orden de la jerarquía que dice Excel que debe de que debo de tener para obtener resultados va a ser el orden que tenga mi matriz. Y a eso se va. Entonces acá, miren, voy a seleccionar. En este caso voy a colocar punto y coma. ¿Y cuál sería mi indicador de columna? ¿Uno o dos? Uno. Sería uno. Vean por favor bien. Sería un... dos. Ajá, porque ¿qué estoy pidiendo yo acá? Un código. El código. Entonces sería dos. Voy a colocar punto y coma y en este caso va a coincidir o va a ser exacto. Exacto. ¿Sería exacto? Muy bien. Entonces vamos a colocar cero. Ah, bueno, coloquemos por favor acá falso para que igualmente puedan ver. Quiere decir que cuando de enter, hasta un alter, miren. Voy a buscar rojo. Rojo tiene el número 4, ahí está. Amarillo, 1. Verde, para que ustedes puedan ver que en ningún momento me va a tirar ningún error. ¿Por qué? Porque debemos de entender a veces la teoría con este tipo de función. Para obtener en este caso, mire, el resultado que quiero. Entonces, la teoría se basa todo a la forma de cómo va a coincidir la búsqueda que necesito y con el orden que tiene para obtener en este caso el resultado de la coincidencia de lo que nosotros queremos acá. ¿Queda claro esta otra forma de poderlo trabajar? Sí. Está claro. Muy bien. Muy bien, mire. Ay, les traía otro ejercicio. Yo creo que ya reconocen esta base de datos para los que estuvieron visualizando el aula virtual. Les quería enseñar otras formas de poderlo trabajar, pero... yo creo que ya el tiempo ya se nos terminó y no lo quiero hacer en este caso rápido. Yo espero el día de mañana podérselo explicar con el primer ejercicio porque sí quiero que ustedes vean otra forma de poderlo trabajar. Creo que esta sería la cuarta forma de poder utilizar la función buscar y V dentro de Excel, en el cual se vuelve tal vez un poco más complejo, pero al final pues los resultados los tenemos un poco más rápido. Ya que pensamos que de la primera opción que nos dice que en este caso el indicador de celda para obtener resultado con este ejercicio que les voy a explicar mañana queda también nulo esta opción. Y ya van a ver por qué cuando creamos rangos dentro de funciones se nos hace en este caso pues más fácil. Pero eso voy a tratar de explicárselo mejor el día de mañana. Voy a pasar ahorita al aula virtual. Permítanme que no la encuentro. Y ya estoy a cerré. No, aquí está. Tenemos una pregunta este día. Tenemos una pregunta este día y dice, cuando utilizamos la función buscar V en Excel, nos ayuda a encontrar la información en columnas o filas. La respuesta está bastante fácil. Ya vimos la parte de la teoría. Ya vimos en este caso cómo puede utilizar esta función. Especifiqué qué era lo que andamos buscando. Entonces, vamos rápidamente al aula virtual y poder contestar el foro de este día. Creo que ya hay una respuesta de uno de ustedes. Vamos a ver. Ajá, muy bien, gracias Angélica. Así es.
estamos buscando en este caso vertical. Y ahí está la respuesta que han colocado sus compañeros. Muy bien, sigamos contestando. Tenemos 3 minutos hasta que finalice la sesión. Vamos contestando el foro de este día. La respuesta está bastante fácil de colocar. Recuerden siempre de saludar. Acá dentro del chat es importante de las etiquetas que tenemos en la virtualidad. Vamos a ver. Vamos contestando. Cuando utilizamos la función buscar V en Excel, nos ayuda a encontrar la información en columna o fila. Vamos respondiendo, por favor, a la pregunta de este día de nuestro foro número 7. Cuando utilizamos la función buscar V en Excel, nos ayuda a encontrar la información en columna o fila. Esa es la pregunta de este día. Para que me hagan el favor de responder. Ya tengo acá tres respuestas. Vamos a ver, creo que tengo más. Gracias, Ever. Gracias, María. Muy bien, espero que los demás puedan seguir participando en el foro número 7. Igualmente tenemos el foro número 6. Para que puedan, por favor, responder. Esto es importante también que dentro del aula virtual esté su participación dentro de los foros que vamos colocando cada día. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Hacen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche a todos. Buenas noches.